¿Qué pasa con Felipe Caicedo? La Lazio busca desprenderse de algunos jugadores antes de que culmine el mercado de pases de Europa y en esta lista aparece el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, el cual culmina contrato con las Águilas el próximo año. Lazio busca adquirir algún rédito económico antes de que quede libre y pueda irse gratis. El periodista italiano Nicolo Schira informa que el Panterón está siendo tentado por el Genoa, equipo que le ofrece un contrato por 2 temporadas con opción a una tercera. El futbolista de 32 años percibiría alrededor de 2.2 millones de euros por temporada más bonificaciones. Aún no hay pronunciamiento oficial por parte de la Lazio. Corriere dello Sport, por su parte, afirma que Caicedo no estaría del todo convencido para irse al Genoa. Gonzalo Plata cerca de la Serie A de Italia. El periodista italiano Nicolo Cesarini, que cubre información del cuadro Viola, señala que la Fiorentina tendría las negociaciones avanzadas por el extremo ecuatoriano de 20 años, Gonzalo Plata, sobre los otros clubes interesados Cádiz y Español de la Liga. Platita, que no ha tenido minutos con el Sporting, busca ser cedido a préstamo para tener acción esta temporada. Es oficial, Jackson Poroso ha sido convocado a la selección ecuatoriana de fútbol. El Boavista, club en el que milita Poroso, anunció este jueves a través de sus redes oficiales que el defensor central ecuatoriano ha sido llamado por Gustavo Alfaro para los partidos de la Tri en eliminatorias de septiembre ante Paraguay y Chile en Casablanca y ante Uruguay en Montevideo. Mientras tanto, la Liga NOS de Portugal comunicó que se une a las otras ligas de Europa que han decidido apoyar a sus clubes en no liberar a sus futbolistas para la triple fecha eliminatoria Conmebol. Respecto a esto, Gastón Edul, periodista de Teis Sports, informa que hay comunicaciones entre los capitanes de las selecciones sudamericanas. Como última instancia, los jugadores viajarán igual y FIFA los va a amparar. No puede haber sanción. Se espera más información al respecto en los próximos días. En el ámbito local, la colega Jocelyn Vera dio a conocer extraoficialmente que el volante Fernando Gaibor y el delantero José Ten Angulo, ambos jugadores de Independiente del Valle, también serán convocados a la Tri. Hat-trick de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano anotó en 3 ocasiones en la victoria del Fenerbahce 2-5 ante el Helsinki de Finlandia en la fase previa de la Europa League. Superman Valencia jugó los 90 minutos a un alto nivel en el cuadro turco, que ya está en la fase de grupos de la Europa League 2021-2022. El sorteo se llevará a cabo el día de mañana. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció este jueves el precio de las entradas para el partido de Ecuador ante Paraguay, que se jugará el jueves 2 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas. Los boletos saldrán a la venta desde el lunes 30 de agosto hasta el miércoles 1 de septiembre. Solo se venderán boletos digitales a los vacunados con dosis completas hasta el 18 de agosto y también los que tengan las pruebas PCR negativas realizadas 72 horas antes del partido. Los precios están así: la general cuesta $45, la tribuna 100, el palco $200, el palco propietario $100 y la suite de propietarios $100. Malas noticias para Renato Ibarra. El América informó a través de sus redes oficiales que en el partido ante Cholos, el jugador sufrió una lesión severa que consiste en el desgarro del tendón proximal del bíceps femoral, lo cual requiere una cirugía. El jugador será intervenido mañana viernes 27 de agosto. Su tiempo de recuperación será determinado luego de la operación. El extremo ecuatoriano, que regresó la fecha pasada al América marcando un gol ante Cholos, con esto complica su posible convocatoria a la Tri. Joel Valencia saldrá cedido del Brentford. Pese a que el extremo ecuatoriano disputó algunos partidos de pretemporada con las abejas, Thomas Frank, entrenador del Brentford, ha confirmado que Joel Valencia está próximo a dejar el equipo nuevamente cedido tras su paso por el Legia de Varsovia, debido a que no entra en sus planes para la Premier League. Repentino adiós de Jung Narváez al Deportes Tolima. El defensa ecuatoriano publicó en su cuenta de Instagram que no continuará en el cuadro colombiano para esta temporada. Narváez fue parte fundamental en el equipo de Ibagué, que se coronó campeón del torneo cafetero en el mes de julio. En los próximos días se conocerá más sobre el futuro del central. No todo fue bueno en la clasificación del CSKA Sofía. Tras haber caído 2-0 en la ida, el CSKA Sofía de Jordi Caicedo logró la remontada en el partido de vuelta tras vencer en el alargue al Victoria Plzeň de República Checa 3-0. El delantero ecuatoriano inició en el rol titular y fue expulsado cuando se jugaba el tiempo extra. Con este resultado, el equipo búlgaro se clasificó a la fase de grupos de la Conference League. El sorteo del nuevo torneo de la UEFA se llevará a cabo este viernes 27 de agosto. Por la sexta jornada de la Premier League de Rusia, el Sochi de Cristian Novoa superó en condición de visitante 2-1 al Sparta de Moscú. El Zar inició en la banca de suplentes y disputó la última media hora del compromiso.
Por los cuartos de final de la Copa de Brasil, el Sao Paulo empató a 2 ante Fortaleza en el Estadio Morumbí. Robert Arboleda no fue considerado para este encuentro debido a una lesión, mientras que Joao Rojas estuvo en el banco de suplentes y no tuvo minutos. El partido de vuelta se disputará el próximo 15 de septiembre en el Estadio Arena Castelao. Barcelona Sporting Club solicitará el ingreso de sus hinchas para jugar ante Flamengo. Según información del periodista Cristian Carrasco, el presidente del cuadro canario Carlos Alfaro Moreno planteará en el directorio de Barcelona que se solicite al COE Nacional contar con el 50% del aforo del Estadio Monumental, es decir, 30.000 aficionados para recibir a Flamengo por la semifinal de vuelta de la Conmebol Libertadores a disputarse el 29 de septiembre. Por otro lado, el cuadro torero desembolsará en los próximos días $1.700.000 para cumplir con la deuda con Montevideo City Torque por el Loco Alves y evitar una sanción de la FIFA. Pablo Marini, director técnico de Liga de Quito, elogió al joven delantero del cuadro albo Yorkaes Reasco por sus destacadas participaciones como revulsivo en el equipo. Yorkaes Reasco es un ejemplo para los juveniles de Liga de Quito, que cuando se trabaja, se brinda oportunidades y hay opciones. El estratega uruguayo también se refirió a los lesionados del cuadro capitalino. Caprof se encuentra con una distensión muscular y Moisés Corozo terminó con una ruptura de ligamento interno de su rodilla. Moisés ya fue operado y gracias a Dios con éxito. Finalizó Marini. El Paris Saint-Germain acepta negociar por Mbappé. El diario L'Équipe informa que el PSG ha decidido sentarse a negociar con el Real Madrid por Kylian Mbappé, tras aumentar su oferta de 160 millones a 170 más 10 en variables. Diario Marca por su lado señala que incluso este viernes podría darse el anuncio oficial. Cristiano Ronaldo cerca del Manchester City. El futbolista portugués en las últimas horas le comunicó a la directiva del cuadro italiano su deseo de abandonar el club en este mismo mercado de fichajes. Su futuro estaría en el Manchester City del Pep Guardiola, que está detrás de un delantero tras no poder concretar el fichaje de Harry Kane. Hoy se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. En el grupo A están el Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig y el Brujas. En el grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan. El grupo C quedó de la siguiente manera: Sporting Club Portugal de Gonzalo Plata, Borussia Dortmund, Ajax y Besiktas. El grupo D quedó conformado por el Inter, Real Madrid, Shakhtar y el Zenit. Grupo E, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. Grupo F, Villarreal de Pervis Estupiñán, Manchester United, Atalanta y Young Boys. Grupo G, Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Mientras que en el grupo H, el Chelsea, Juventus, Zenit y el Malmo se verán las caras. Además, se llevó a cabo la premiación de los mejores jugadores de la pasada temporada en la Champions League. Jorginho del Chelsea se llevó el galardón al mejor jugador de la temporada. Erling Haaland, el mejor delantero. N'Golo Kanté, el mejor mediocampista. Rubén Díaz del Manchester City fue elegido como el mejor defensa. Y Edouard Mendy, el mejor portero de la temporada. Mientras que Thomas Tuchel fue elegido como el mejor director técnico.